Eta zertan indezakegu lan informatika fakultatean ikas daitezken graduak eginda. Ba, adibidez, informatika ingenieritzarekin konputagailuen bidezko grafikoak edo bideojokoak garatzen lan indezakezu. Edo superkomputazioan, hau da, hainbat konputagailu elkarrekin lanean jartzen ditugunean, lan samatxo bat aurrera emateko, ba, hori guztia diseinatzen eta kodeatzen. Edo software garapenean noski, ordenarentzako edo mugikorrentzako aplikazioak garatzen, edo interneteko webguneak edo web aplikazioak garatzen. O diseñando, administrando y manteniendo la red de comunicación de una entidad o una empresa, así como todos sus equipos, ordenadores y máquinas conectados a ella. Creando sistemas empotrados, trabajando en lo que hoy en día se llama el Internet de las Cosas. Y con el grado de inteligencia artificial, pues como experto o experta en análisis de datos para una empresa, lo que oímos en los medios como Big Data, ¿no? Trabajando en procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, haciendo traductores automáticos de texto de un idioma a otro, o asistentes inteligentes como Alexa, Modela, etc. Esto hoy en día es una realidad también en el País Vasco. Edo robotika dimentsuan, hemengo enpresa askotan bezala, edo konputagailuen bidezko ikusmenean, errealitate virtuala eta areagotua sortzen. Aukera asko daude, baita ere noski ikasketa unibertsitate horiek edukita irakaskuntzan aritzeko, edo zein mailatan, edo ikerkuntzan. Lan mundurako aukerak, ba, ia edo zein tokitan behar dira informatikariak gaur egun. Enpresa teknologikoak, informatikan aritzen direnak, baina baita ere industrian, en el sector ferroviario o de máquina herramienta, empresas que tienen mucha presencia en nuestro entorno, en la administración pública, en salud o medicina con cada vez más aplicaciones, en todas las ramas de la educación, en centros tecnológicos, gaur egun ingenierien behar izugarria dago gure inguruan. Todos los años Adegi publica un informe sobre las necesidades de perfiles profesionales de Gipuzkoa, y en el que ha salido recientemente, dicen que la necesidad de perfiles con estudios universitarios dentro de las carreras STEM sigue subiendo y se estima en un 72%, siendo un 11% necesidad en el área informática. Bestalde, lanbidek urtero egindako txostenean aztertzen du zenbat denbora pasatzen den ikasketak bukatzen dutenetik lehenengo enplegua lortu arte. Irudian, konparatzen dute informatikako titulazioa ingenitza teknikoen batazbestekoarekin eta EHU osoarekin. Eta informatikan lehenago azten dira lanean kasu gehienetan. Adibidez, ikasleen ia 160 hasiko litzateke lehenengo 3 hilabetetan gorrian adierazita, eta ingenieritza teknikoetan 150-en inguru. En el mismo informe de Lanbide hacen una comparativa similar con la tasa de empleo analizando los últimos 10 años, y se puede observar que las ingenierías técnicas en verde están por encima de la media de la UPV, y siempre un poco por encima de esta en azul la titulación de informática. Informatika fakultateak tradizio luzeko lankidetza du inguruko enpresa eta zentro teknologikoekin, bai bertako irakasleek eta ikerlariek, eta baita bertan ikasten duten ikasleek ere. Izan ere, ehun enpresa baino gehiago urtero proposatzen dituzte praktikak eta gradu eta master amaierako lanak gure ikasleek bertan egin dezaten. Con algunas de estas empresas tenemos un acuerdo especial, lo que llamamos Aulas Universidad de Empresa, cuyo objetivo es, además de ofrecer prácticas y trabajos de fin de grado o máster, tener una relación más cercana y establecer proyectos de colaboración y de formación a través de charlas, cursos, etc. Bideo honekin bukatzeko, gure ikasle ohi batzuen aurkezpen bideoak ikusteko animatzen zaituztet. Non, konkatuko dizuete, zertan ari diren lanean gaur egun.